Oaxaca ha dejado de ser uno de los estados más seguros del país, ¿verdad? Y creo que pues, las evidencias las conocen ustedes perfectamente bien a través de sus propios medios, ¿no? Precisamente la preocupación del señor gobernador y del secretario de Seguridad Pública es tratar de alcanzar nuevamente estos índices de seguridad, de confianza por parte de la ciudadanía que se tenían y que se tenían en el estado. Estamos en un momento bastante difícil, bastante crítico, ¿no? Es una transición de la tranquilidad a la intranquilidad, y que un programa como el de prevención del delito es una apuesta que estamos haciendo para revertir un poco esta cantidad de delitos que se están presentando.